Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Ahora ya viene la máquina con bolsas de cemento. La retroexcavadora es la que se encarga de andarlo trasladando. Allá vienen ya los muchachos, como siempre, pues trabajan 50 metros lineales de terreno. Eso significa que allá por donde anda la máquina, más o menos hasta por acá. Por acá, tal vez, hasta esa entrada. Ahí van a echar el corte. Ellos ya tienen las medidas. Ya saben de dónde a dónde van a trabajar este día. Así de que bueno, bienvenidos a este su video. Estamos en el cantón Zapotitán, municipio de Ciudad Arce, departamento La Libertad, en un país llamado El Salvador. Muchos lo conocen como el pulgarcito de América. Y estamos en una de las calles rurales que el gobierno del presidente Nayib Bukele está pavimentando. Esta calle es la calle al tanque, así le llaman. Calle al tanque, viniendo desde el guayabo. Porque allá abajo está un árbol de guayabo, es un árbol frutal. Y la gente lo conoce como el guayabo, pero como está pequeño le dicen el guayabito. Entonces esta calle arranca, toda aquella zona está pavimentado. Entonces de allá arranca la calle todavía de polvo. Allá está el árbol del guayabito, entonces lo conoce como del guayabito hasta el tanque. Porque allá al fondo, donde la calle le hace una L a la izquierda, ahí está el tanque. Esta es la calle que están trabajando hoy, en este momento. Los que son de Zapotitán, ya es de su conocimiento esta vereda, este sendero que va a dar allá por el pasaje de las viudas y luego comunica con el caserío La Bomba. Si ¿Sí se acuerdan de esta vereda? Pues por aquí andamos. Allí por donde están trabajando los señores es la tienda de el señor conocido como Nelson Tilapio. Bueno, de momento los muchachos están esperando a que la máquina termine de regar la tierra, ya solamente eso. Riega la tierra y luego pues proceden ya a traer las bolsas de cemento. Sí, ya se mueve la maquinita con las bolsas de cemento. No sé de dónde van a empezar, pero nosotros los vamos a acompañar a los chicos. En ese movimiento. Bueno, entonces lo van a comenzar desde donde lo dejaron. Porque normalmente ellos ponen una medida desde donde lo dejan, tiran la medida que van a trabajar y se vienen tirando las bolsas de cemento de para acá a terminar donde habían dejado. Pero ahora van a continuar desde donde lo dejaron. Dámosle, pues, dámosle.
jóvenes aún. ¿Qué faltan dos? Bueno, ya tiraron las primeras. Primeras 30, creo. Ya todos se suben a la unidad y van a traer otro viaje. Así que vamos a esperar a que ellos vengan y que sigan regando las bolsas. Por allá creo que hace falta una. Ellos siempre traen 30. ¿O será que aquella estaba de más? Tienen que quedar de 10. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? 10 por 3, 30. Bueno, ahí viene ya el segundo viaje, otras 30 bolsas quizá. Es de que nos vamos a hacer a un lado para que los muchachos puedan trabajar con libertad. Porque dicen por ahí que más ayuda el que no estorba. Entonces procuramos no estorbarles. Si no ayudamos, pues no hay que estorbar. Oye, bien. Van ya a traer el tercer viaje, que son alrededor de 100 bolsas o 90 bolsas. Entonces, con los tres viajes, traen lo que se va a trabajar este día.
Bueno, ahora sí ya trajeron las 30 bolsas. Ya comenzaron a romperlas, a abrirlas. Y luego proceden a vaciarlas. La cadena de oro. Y la carita que anda. Bueno, con estas imágenes despedimos este video. Vamos a grabar cuando la máquina mezcla el cemento, así es de que nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.